se ha hecho alguna polémica respecto al ingreso de un niño acá que viene con un cuadro intestinal que se presenta con mucha frecuencia cuando cambia el clima aquí en la provincia. A partir del mes de diciembre empiezan a presentarse los casos del síndrome diarreico con mucha frecuencia. Ingresamos acá a un niño que es el hermano de otro chiquillo que ha fallecido hace 2 días en el servicio de emergencia deshidratado. Cuando ingresa el niño acá, dice que el otro hermanito fue por rotavirus. Ustedes pueden ver que el examen de acá dice para él rotavirus negativo. Se ha pedido varios exámenes para tratar de descartar esa posibilidad y no es por rotavirus. Tiene 3 exámenes realizados el niño para nosotros poder iniciar la terapéutica que sea la más adecuada. Se pide un examen de sangre y en ese examen de sangre nos reporta la presencia de leucocitosis más neutrofilia, que son indicadores de un problema infeccioso bacteriano. El hospital no cuenta con la bacteriología para determinar la bacteria. Se ha solicitado que pase por el Instituto Izquieta Pérez, que es el laboratorio del Estado, para que nos hagan el cultivo. La muestra, sé que el familiar llevó a algún laboratorio privado para tener seguridad de cuál es el germen que está provocando. De acuerdo a lo que nos pudieron haber informado, que el niño tenía un caso similar del cuadro infeccioso, pero que se le probó la hidratación oral al niño, como toleró el día que vino, autorizaron para que el niño vaya a casa. Al otro día que ingresa el niño por acá ya muy deshidratado, cuando trataron de colocar vía, sé que ahí tuvo el problema que el niño murió. Al tener un niño hermano de alguien que fallece, obviamente como personal de acá encargado del área, tiene uno que ver todas las posibilidades que podría tener. Está la historia clínica para que ustedes puedan analizar, está pedido todo. El niño está bajo control, pero un cuadro intestinal se controla de 7 a 12 días. No significa que porque esté aquí en el hospital ya va a hacer las deposiciones sólidas. Lo que hace el médico es guiar para evitar complicaciones. El cuadro clínico va a irse recuperando poco a poco. En lo que va de este año tenemos por deshidratación este caso. Y hay otro niño que está bajo estudio porque mandan del Pasaje, en donde estuvo hospitalizado 48 horas y viene acá en estado de choque ya. He tenido la visita de los padres hoy en mi despacho. Inmediatamente me movilicé aquí a pedir información, a reunirme con el gerente, con la directora encargada, con el encargado de pediatría aquí, el doctor. Y hemos constatado, efectivamente, el otro niño está recibiendo la debida atención. No es como se informa en la prensa, que dice que el niño se debate entre la vida y la muerte. Efectivamente, hay un niño que ha fallecido. Y los padres están en todo su derecho de iniciar las acciones legales pertinentes, que se investigue. Yo le he dicho que él tiene todo su derecho. Incluso aquí en el hospital él ha dicho que él quiere pedir el traslado del niño a una clínica privada. Se le ha dado las facilidades, si en caso él lo amerita, se le ha dado las facilidades. Eso lo hemos dispuesto para que el hospital lo pueda trasladar a una clínica privada en donde él no gastaría un solo centavo. Él ha tomado la determinación de dejarlo aquí, puesto que, como hemos visto, el niño está evolucionando. Esto lleva una etapa, un proceso. Nosotros como autoridad hemos venido a constatar que efectivamente se estén dando las atenciones que se requieren en esta casa de salud, en esta casa asistencial, así que lo hemos comprobado y siempre le daremos el respaldo. Yo en lo personal he dicho que tiene todo el respaldo nuestro en lo que él desee y veremos, estaremos viniendo pendientemente, estando pendientemente que el niño evolucione, pero en sí informar a la ciudadanía que no es como ha salido en la prensa, que el niño se debate entre la vida y la muerte. Nos ha alarmado la noticia, obviamente nos alarma. Pero asimismo le he pedido a la directora, al gerente, que me pasen un informe de lo que sucedió ese día del ingreso al niño, casualmente para evaluar qué médico fue el que lo atendió al niño, si hubo o no hubo la atención adecuada, para nosotros también hacer llegar esto, porque nosotros vamos a hacer conocer a la señora ministra de Salud, se le va a hacer conocer esto también, creo que nosotros estamos en el deber de hacer conocer, más que nada darle información a la ciudadanía. Mejorar la atención en el hospital, se está trabajando en eso, se ha venido trabajando, ustedes han visto que se han venido implementando los nuevos quirófanos, siempre hay que seguir mejorando. Yo le he pedido también al señor gerente que por favor vigilen más esto de las atenciones médicas que se están dando a través de emergencia. Yo le he pedido que personalmente ellos estén constantemente revisando el personal, estas denuncias que llegan, si son los médicos especialistas, los residentes, quienes están atendiendo, pero que se dé la debida atención.
Que él probó medicación oral, el niño recibió, y por eso 2 onzas de suero oral por cada deposición, que eso previene de la deshidratación. Se van a recuperar. Cuando los niños tienen algún grado de deshidratación, el suero... Primero pienso que aquí la prensa tergiversa la información. El médico tratante tiene un horario y el otro horario lo cubre el médico tratante que está acá en piso, ¿no? Hola, hola. ¿Cómo va? Buenas noches. Antes de las 4 para hablar lo de pillas. Bueno. ¿O yo? Ya listo. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?